Y los colombianos votan por imagen, simpatía y hasta por tradición. Así lo revelan varios estudios y análisis de expertos, quienes aseguran que los colombianos poco observan las propuestas de los candidatos. En Noticias Telemedellín salimos a la calle para hablar con los ciudadanos y conocer qué los motiva a votar por un candidato. Aunque algunos estudian sus propuestas, la mayoría aceptó que votan por el que les parezca más simpático y agradable. Yo me fío en su personalidad como primero, en la forma de ellos expresarse y el que me simpatiza, digamos. No me fijo en qué propuestas tiene, la verdad no me interesa pues las propuestas de ellos. Voto más que todo es como por ser votante, no más. Y es que en la actual sociedad de la información y el espectáculo, los expertos aseguran que la imagen de los candidatos es lo que motiva a los ciudadanos a votar. Las redes sociales apoyan a hablar mal de un candidato, a ofrecer información falsa de ciertas campañas. Entonces todo esto influye en la imagen que cada candidato proyecta más que su campaña. Asimismo, el miedo es otro factor que promueve el voto y que lleva a las personas a elegir a un candidato no por sus propuestas, sino por el temor que no quede otro aspirante. Que no me gusta este candidato porque ofrece lo que le conviene a otro, porque me genera temor lo que puede ofrecer este otro candidato, entonces prefiero votar por este para que este no gane. En la actualidad, las personas no permiten que un candidato dude o desconozca algún tema. Prefieren un aspirante que con seguridad afirme una mentira, lo cual para los expertos es un peligro para la democracia.